Bienvenido, chicos, chica de YouTube, a una nueva serie o una nueva guía de trofeos. En principio quiero intentar hacer esta guía de trofeos de Monster Jam Cruise Sheet. Hemos terminado justamente otra guía de trofeos de aventura gráfica y mira, pues me apetecía esta para descansar un poquito de aventura gráficas. Y es esta Monster Jam Cruise Sheet y creo que es muy facilito. Hoy, para empezar, vamos a hacer en carreras en estadio. Vamos a hacer unas cuantas carreras y vamos a intentar conseguir 5 victorias, una por cada, o sea, 4 victorias o 5, una por cada trofeo relacionado, y luego también ganar aquí nos daría otro trofeo, creo, ¿eh? De todas formas, acabo de sincronizar los trofeos y bueno, por ejemplo, pues desbloquear, como aquí vemos, desbloquear el... mira, por ejemplo, ¿veis? Aquí tenemos de trofeos... desbloquear el toro loco, ¿vale? Desbloquear el toro loco es el trofeo, uno de los que vamos a sacar en principio, junto con el de ganar una carrera, ganar dos carreras diferentes, tres y cinco carreras diferentes, supercorredor. Esa sería mi idea hoy, esos 5 trofeos. Así que bueno, no sé ni cómo se juega esto todavía, pero bueno, voy a ir probando. A ver... vale, no tenemos nada más que el coche de inicio, obviamente. El que tenemos por defecto y no hay otra cosa. Es esto de aquí. El Lucas Crusader. No he jugado nada, no he probado nada, así que puede que tarde más de la cuenta en ganar la carrera o no. No sé cómo va, no tengo ni idea. Es que no sé ni nada. O sea, tengo conocimiento cero del juego. Lo acabo de poner ahora. Vence a tu rival en la carrera. Venga, go. Vale, este... ah, es solo de dar una vuelta sobre... vale, es dar una vuelta. Vale, vale. Obviamente no lo hemos vencido. Vale, pierdes, perfecto. Genial. Vale, pues se trata solo de acelerar, ¿no? Vale, controles, estaría bien que me hubiera mirado esto. L2, giro, giro cerrado. Vale, pues... vale, no tiene pinta de ser muy complicado. L y R. Vale, ahora que más o menos tengo ideas, ahora a ver si me sale bien a la segunda, ¿no? Y a la segunda va la vencida. Y sacamos el trofeito junto con... dos trofeos serían, el de ganar una carrera y llevar el ganar el primer coche. Si es que a esto le podemos llevar coche. Yo creo que la clave está en no dar las vueltas muy cerradas. Y ahora sí hemos ganado, ¿eh? Sí. Nuevo camión el toro loco y nuevo nivel, estadio Samboy carrera, nuevo nivel, estadio tal, y bueno, pues nos llevamos los trofeos, el toro y carrera. Bueno, no es muy complicado, ¿no? Corredor, gana una carrera, desbloquea el toro, ¿vale? Pues perfecto, dos primeros trofeos que nos hemos sacado en una tajada y encima tiempo de platino parece ser. De todas formas, esto lo vamos a dejar así, vamos al siguiente. Y no sé cuál es la diferencia entre este y el toro loco. Aunque el toro loco se supone que... aquí, vale. No sé cuál será la diferencia. Este parece ser más ligero, así que voy a jugar con él. No sé, voy a probarlo. Como digo, es que no parece que haya mucho misterio, ¿no? Pero bueno, si no sacamos 5 trofeos, bueno, son... a tu rival en la carrera, parece que esto siempre es así, ¿no? Es un circuito cerrado. Bueno, este cambia un poco el circuito. Vale, creía que había que pasar exactamente por la zona. Me va a ganar, me va a ganar. Vale. Esto se pinza un poco cuando perdemos. Es que... vale, vamos a darle otra vez. Cojo al que sea, si es que me da igual. Quiero correr y competir. Tenía en mente esos 5 primeros trofeos.
Es que no he investigado nada de nada, o sea, no he mirado nada, tengo el tiempo justo para estrenar este juego. Y por eso, a ver si consigo las... muy primitivo, la verdad, es realmente es muy muy simplón. Corredor pro, una cosa loca, gana dos carreras diferentes, vamos a por la tercera, ¿no? Simplemente ganar, es que me da igual la puntuación ahora mismo, simplemente quiero ganar cinco carreras diferentes y básicamente esa sería la primera limpieza de hoy con esta, entre comillas, guía de trofeos, no sé si se puede llamar guía de trofeos. La verdad que el primer día no tiene cosas muy difíciles. Pero bueno, quiero probar. Sí, venga. La salida perfecta. Hay que tener sobre todo mucho dominio. Voy a ganar otra vez él. O no. Siempre yo primero y yo antes. Loca. Bueno, pues hemos desbloqueado otro camión, corredor definitivo, ahí está, gana tres carreras diferentes y la última sería ganar cinco, ¿no? Y si tendríamos los cinco primeros trofeos, otro oro, oro parece, plata no es, vamos a por la siguiente. Mira, hemos desbloqueado este coche, parece más chiquitín, voy a probarlo, el de policía, no sé. Me da buena espina, voy a probarlo. La verdad que es que como este día era solo de ganar carreras, está bien sacar todos los trofeos hoy. Vamos. Uy, hemos comido suelo. Lo peor de este juego va a ser, bueno, es que no sé cómo van a ser los otros trofeos, o sea que tampoco. El chiquitín me gusta, pero yo creo que aquí uno grande va a venir mejor. Lo peor de este juego, entre comillas, creo que va a ser el tema de controlar bien las zonas, ¿no? Se peta un poco, pues, también es verdad. Pero bueno, ¿qué le quieres pedir a un juego que me lo conseguí bastante barato en las ofertas del Plus? O sea, del Plus de la Store. Quizá aquí no conviene salir muy fuerte. Bueno, ahí está. Sobradamente. Solo me he conseguido platino en la primera, ¿eh? Después, ni una más. Platino será bajar de 12 segundos. Por el tiempo, estoy en 14, 12. Bueno, si hago campo, si hago este campo, ya me saco el trofeo y... de lujo. Así que vamos a probar. Salir tan fuerte no es muy buena idea. Bueno, pues sobrados, ¿no? Hemos hecho la quinta victoria y obviamente con esto me van a dar la de super corredor. Vale, pues estos serán los cinco primeros trofeos y la de super corredor está bastante arriba. Hay más trofeos, como por ejemplo, consigo una estrella de bronce en un nivel contrarreloj, consigo una estrella de plata en un nivel contrarreloj, consigo una medalla de oro en un nivel contrarreloj, consigo una medalla... uf, en fin, hay muchas cositas. Pero, bueno, ahí tenemos ese oro, ricamente. Hemos sacado 4 oros y un platino. Y hemos sacado 5 trofeos de Monster Jam, que ya tenemos un 18%. Ojo, el juego trae...
sin contar el platino, que es un trofeo, pero no lo cuento porque no hay que obtenerlo como tal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30, y de los 30 hemos sacado 5 el primer día. Bueno, no está mal. Yo creo que está bastante bien. Así que nada, de momento eso lo vamos a dejar así. Vamos a hacer lo mínimo necesario para sacar el platino, a ver qué es lo que sería necesario y ya está. Nos vemos en un próximo vídeo directo, lo que sea, como siempre, lo paséis muy bien. Continuaremos con Monster Jam, con todo lo que tenemos por delante. Nos vemos, hasta prontito, chao, bye bye.